Hola a todos. Uf, casi me troleo fuertemente. ¿Cómo están todos? Hola, Subat. Vaya. Hola, Subat. Oh, vaya. Tirar a Subat es imposible. ¿Saben qué, Subat? Ahora no le da. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal están todos? Espero que estén bien. Vamos hoy a jugar en Liga Master. Así que si quieren mandar retos, los que me tengan de amigo en nivel 3, manden retos. Solo Liga Master. No tiene que ser legendario necesariamente, pero solo Liga Master. Hoy vamos a... Eso no iba a sonar bien, vaya. Hoy vamos a dedicarnos solamente a Liga Master. Eso es lo que tengo que decir. Por cierto, estamos como muy clasicones con la música, ¿no? Me gusta, me gusta. Ahorita cambiamos otra cosa, pero por ahora. Eso es la de Smash, es lo que pasa. ¿A que no adivinas a quién le salió Absolute Shiny 100? A Red Mask, que está arriba del comentario. Grande Subat, sí. ¿Qué niveles son en Pokémon GO? Ah, la gente en general. Hola, Hayden. Hola, Gerardo. Hola, Batmax. Batmax. Hola, Christian. Red Mask. Daniel Low. Aldabemi. Quijote. Milan Giambucci. Vaya. Marcelo Sánchez. Nico Nico New. Quijote otra vez. Kraken. Marcane 25. Ya vamos a pelear. Hashiko. Powell. Martin. Oakuls. Daniel. Elba. Hola, Elba. Y Powell. Me fui hasta arriba, arriba, arriba. Hola, Hersin. Vamos a empezar. También tengo la música de la batalla. ¿Podría ponerla? ¿Será que vamos, dejamos la musiquita de batalla? Pequeño cambio de... No, no, pero espera. Aquí está full. Que esté de fondo, que esté de fondo. Tampoco le ibas a escucharlo tan allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está sin notificaciones, gracias. Aquí está el equipo invencible de la vez pasada. Vamos allá, vamos a ver qué pasa. Vamos allá, vamos a ver qué pasa. Conseguí a los... ¿Ya conseguiste? Sí, ya los tenía los 4 de Axis desde hace tiempo. De hace tiempo ya los había conseguido, así que no hay... no hay apuro para mí en este evento por ahora. Bueno, en estas raids de momento, güey, tengo que bajarle un poco que eso está full. Este mío es súper contra, perfecto contra Latios. Eso está mejor. Ese Latios no tiene Garra Dragón. Oh, no están las notificaciones. Bueno, no está la cosa. Con la cosa de la cosa por la cosa. Voy a dejarme golpear. Ya están las alertas puestas de vuelta. Disculpas. Además, puedo probar. Creo que me lo puedo llevar a puros. Ah, debería de cuidarlo o no. No, vamos a dejar que lo mate. Igual le puedo pegar bastante. Él también va a pegar bastante a mí, que quede claro. Pero lo bueno es que le voy a haber farmeado algo. No sé si ya están. Voy a testar suscriptores. Eso es, obviamente soy yo probando. Por si no se dieron cuenta. Digo. Ok, sí, perfecto. Excelente. Giratina. Giratina, me encanta usar Giratina. El día que salga Giratina Shiny. Uff. Uff. Ya dije uff, espero que sí. Este man puede tener bola sombra. Este man puede tener bola sombra. Creo que ahora lo puse muy bajito. Vaya, no llego al intermedio perfecto. Algo así creo que está bien. Voy a hacer escudo por si acaso. Oh, ok. Gracias a todos los que están en directo en este momento. Viendo cómo Raikou y Giratina se enfrentan. Raikou Shiny y Giratina forma origen. No es una batalla todos los días. Además que son batallas master que no suelo hacer. En general, la comunidad, pues, se inclina más a la Liga Super. Que creo que... Hay que ver si Silk Road empieza a hacer... Porque ellos habilitaron la posibilidad de hacer torneos rankeados en ligas Ultra y Master.
Ojo que no quiere decir que los torneos oficiales necesariamente vayan a estar en esos, pero algo me dice que van a empezar a dejar que sean los torneos en las tres ligas. Pero no sé yo, eso es algo que es teoría mía, no confirmado nada. Me salió un Bolas 98 y me salieron tres regionales menos Tauros. Bueno, ya estás a nada, amigo. La gente no le está dando tanta importancia a Deoxys esta semana, ya que están guardando los pases para Mewtwo. Eso y además que hasta un año entero, mucha gente ya lo tiene en todas las diferentes formas, sabores y colores, así que es un poco lo que es, ¿saben? También es entendible. ¿Qué digo? Es mi caso, yo tengo los cuatro y tengo ya uno de defensa que hasta subí todo el rollo, así que, ¿saben? Oh, Marco, oh Dios mío, gracias, Marco. Gracias, Marco. Muchas gracias por ser miembro del canal. Hay que decir, estamos a nada de poder agregar otro emoji nuevo. Estamos a nada de poder agregar otro emoji nuevo. Déjenme, voy a fijar en el canal. Ok. Dialgatina. Vamos a irnos al YouTube Studio. Ok. Pelea. Oh, Dios mío, otro más. Muchas gracias, Ferru Ríos. Muchas, muchas gracias. Tomen su respectivo aplauso ustedes dos. Son unos cracks. Con eso ayudan muchísimo al canal. Y le hice genial. Me siento. Estoy deshonrando a la patria. Estoy intentando ver lo del menú al mismo tiempo. Ok. Miembros del canal. Estarán con los más recientes. Sí, ahí están los dos más recientes. Falta. ¡Oh! Ya podemos poner otro emoji. Vaya. No, no, no. La vez pasada lo agregamos en medio del directo y no sucedió. O sea, no se agregó de una vez. Por lo que creo que sucederá aquí lo mismo. No, amiguito, no. Pero ya podemos poner un emoji nuevo. Vaya, se está haciendo costumbre esto de agregar emojis en directo. A ver, emojis. ¿Con cuántos más de...? Oh, vaya. Ah, ok, no. Vaya, se necesitan 10 miembros más, o sea, 10 personas más. Dios mío, YouTube, pasado de pedirme de a 3, ahora, ah, tienes más miembros, ¿eh? Ahora queremos 10 más. Vaya, pero bueno, podemos agregar uno nuevo. Podemos agregar uno nuevo. Esta obviamente no es una buena talla para mí, pero estoy rindiendo a mí todo lo posible y tirando todo. Tirando todo. Creo que seriamente está entre Kangaskhan y Mr. Mime que me. Quiere salir Shiny Joe 8 o 9. Oh, vaya. Que vamos a ver. Esto es tan bueno como malo. Oh. No sé yo si fue una buena idea ese cambio, amigo mío. De hecho, me diste la ventaja que no estaba teniendo antes. Porque si cargaste ahí tuvo la sombra, asumo. Que por cierto, sí, no es coincidencia que esté aquí Snivy y que allá abajo esté Mewtwo. Aunque creo que voy a poner aquí a Kling. Ya que sale Shinies, que solo puedo poner los de la quinta generación en Shinies. Entonces, ya que es un. Puedo poner a Pat. No, Patrat ya estuvo. Patrat no me gusta mucho cómo se ve ahí. Podría poner a Lillipup. O a Herdier. O a Klink, como dije. Creo que Klink es la mejor opción. Él va a cargar otro a la sombra. Sí. Vamos a ver cuánto me deja o me. Si me vence. Creo que me va a vencer al Heatran. Turu. Bien. Heatran es un croc. Ok, viene Togekiss, que asumiré que tiene movimiento. Esto no es una buena batalla para mí. Togekiss va a ser jodido. Ok, ahora queda Giratina, que. Uf. Esto me está doliendo. Si tiene ataque Hada, ya es GG. Yep. Y he estado farmeando todo el rato, además. A ver, existe una mínima posibilidad. Uff. Si hubiera podido cargar la bola sombra, igual lo hubiera perdido. Pero bastante bien. A ver, ¿dónde es que estaba la carpeta de los emojis? Aquí está. Déjenme ver cuál podemos agregar el día de hoy. Antes de aceptar la siguiente batalla. Creo que no tengo. Disculpas es que esté ahí parpadeando, pero es porque estoy viendo los emojis y lo hace volverse un poco loco. Tiene que ser uno bueno. Creo que debería agregar un Giratina, tal vez. Porque si no tenemos nada expresamente de Pokémon. Ese ya está, ¿no? A ver. Ese tiene que estar si es que no está. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es que no...? Ok, ya tenemos uno. ¿Cómo es que esto no está ahí? Por Dios.
A ver, escritorio. Ese mismo. Oh, y hay uno que se llama SAT. SAT 2. Vaya, ¿por qué tantos SATs? Oh, no, es que ese es muy gracioso. Es el que parezco yo con... Tal vez quito uno de los animados. Así tendríamos animados. ¿Tres animados? Sí. Creo que es una buena idea. Voy a quitar el Johnny llorando animado. Dejo jaja. Bueno, el XD. Eso debería ser XD. Oh, no puedes llamarse XD. Por eso se va a llamar jaja. Corazones. F. Hay un emoji que es F, de hecho. Pero entonces eso nos deja con un problema y una algo bueno, porque quitamos uno y pusimos uno, así que todavía tenemos un espacio. Todavía tenemos un espacio. Dame tu suerte, solo me quedan 3 bots de 10 kilos. Oh, amigo, si quieres mi suerte para eclosiones, ahorita yo no sé si yo soy el indicado. He abierto 50 y todavía no he conseguido ningún shiny de nada, de nada. ¿Por qué tengo un PNG del niño del movimiento naranja? Ni idea. Pues creo que fue por una miniatura. ¿No tienes Mewtwo acorazado para Master subido o no? Igual es mejor Mewtwo regular en Liga Master. Y es mejor ese Spike Shiny que va a salir aquí. O normal. Vamos a ver. Spike 600. Vaya. ¿Sabes qué es lo mínimo para hacer de Deoxys de ataque? ¿Cómo? El mínimo de personas. Una sola persona lo puede derrotar a Deoxys de ataque. Para. Vaya, no estoy seguro de qué agregar. Qué agregar. Podría agregar la medalla de Silk Road como emoji, pero no sé. Tiene que ser algo más divertido. Algo más útil en llamada. En directo. Bueno, ya veré. ¿Vale la pena Snorlax 100 purificado para gyms, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Será Torterra mejor que otros Pokémon? Con este tipo planta, mejor en qué, amigo. O sea, tiene aspectos en los que Torterra es muy bueno. Pero no es el mejor tipo planta. Digo, si eso es lo que quieres. A lo que quieres llegar con eso, no. Oh, failió la batalla casi. Para que mande de nuevo. Todos en suspense. No más que yo, porque ni siquiera no tengo idea ni qué poner ahorita. Es que tengo ideas, pero no, ninguno me convence demasiado. Porque además tengo varios de estos iconitos de los. Perdón, Snivy, me estás estorbando. Esos que están allá abajo de Shuffle. Que están siendo utilizados para alertas. Entonces no sé si. ¿Saben? Tengo que pensármelo mejor. Creo que ya hemos llegado a agregar bastante. Gracias a todos ustedes. Hemos agregado tantos que ahora tengo extras que tengo que ahora ponerme a pensar en qué otra cosa agregar. Que creo que es algo bueno, la verdad. Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar el equipo. Ah, ¿por qué no? Probemos esto. Es un equipo muy bonito. Es un equipo que siempre que lo veo me. No sé. Saca una sonrisa. Es bastante bonito. Yo puedo derrotar a Deoxys defensa solo. ¿Vale la pena Weavile con ataques hielo siniestro? Yo creo que es mixto la mejor opción, creo. Creo. No estoy 100% seguro. ¿Cómo será Torterra con Plato Feroz? Es bueno y por Torterra pega un montón. Si Torterra le agregasen. Y si es que Niantic hace esto. Algún ataque rápido que cargue ligeramente mejor sería un mega crack. Pero un mega crack. Podrían poner disparo lodo, sería masivo para él. Es disparo lodo, ¿no? Sí. Pero eso sería ya como muy OP. Porque sería más resistente que Meganium. Tendría un mejor movimiento que además es stab de rápido. Y además podría ser planta feroz. Eso sería muy OP. Así que tal vez a cierto punto también hacen eso porque no quieran que se pase de OP. Tiene cola de dragón ese señor Groudon. ¿Puedes poner a Jirachi? Sí, pero el problema es que Jirachi lo tengo para 1500. Y no lo pienso subir para Master. Entonces, ese es un pequeño problema. Bueno, problema no, es circunstancia de cómo uso Jirachi y de dónde la verdad es que hace un mejor desempeño. Uf, ese día alguien hizo todo lo que tenía que hacer.
Vamos a irnos por aquí. ¿Tortar será mejor que vienes en 1500? No. En general no. Porque lo que pasa es que Torterra no está centrado en usar el ataque de carga. Eso es lo que pasa. El ataque de carga es una cosa secundaria para Torterra. Él es de los que con el rápido hace barbaridades de daño porque tiene hoja afilada y eso es masivo el daño. Así que, pues bueno. Creo que lo voy a bajar un pelín a esto. Vaya. Creo que sí está mejor. El ataque insignia de Lazy King y Swampert son los respectivos ataques de community. Lo de patada ígnea no es ataque insignia. En la regeneración que debutó lo usaba, pero no es lo mismo. Plunk, plunk, plunk. Oh, ok, solo le queda a mí. Tú creí que le queda otro más, por eso estaba poniéndome ni a pensar en el cargado para guardárselo al otro. Creo que en Giratina debería ser lo que tengamos en... Ahí abajo. O algún fantasma interesante. ¿Un Chandelure? No estoy seguro yo. No estoy seguro yo. Eso está bonito. Creo que por ahora voy a poner a Chandelure y me lo pensaré mejor después. Solo para poder agregarlo de una vez, a ver si les aparece, cosa que no creo, pero... Recuerden que para buscar los emojis más fácil, ustedes pueden poner dos puntos... Bueno, los que están como miembros del canal, pueden poner dos puntos, 8-bit, y les van a salir los emojis que uno puede poner con los demás, o sea, les va a salir de una vez la lista de los emojis posibles del canal. Que es más sencillo de encontrarlos así. Yo disculpa que no tenga que ver con Pokémon GO. No, nah, pero quiero saber si los potenciadores se canjean en el evento de Blue. Y no sé si al terminar el evento desaparece ese bonus o no. Los tickets dorados, ahí tienen un periodo de utilización. Bueno, yo creo que así está bien por ahora. Agregamos al Sad Johnny y agregamos a Chandelure. Pero ese Chandelure es por ahora, nada más. Que no sé si les va a salir de una vez, refresquen y tal vez les salga. No tengo idea. No tengo idea, Johnny, eso ya. Jirachi tiene que tener IV específicos para... Siempre tienen que tener IV. Algún IV, set de IVs es mejor que otro. Yo igual lo dejaría para 1500, aunque no tengas el ideal. El mío, de hecho, no es el ideal por bastante. Y aún así lo tengo para 1500, ¿sabes? Así que no me lo llevaría a ligas más altas por ahora. Maxión de dióxido de ataque, nope. Definitivamente nope. Tiene 55 días, algo así, para gastarlos. Se quita la musiquita. Por aquí tenía... Ah, oh, sí. Eso es buena música de fondo. Nice, eso es Mario Party, ¿es eso? Oh, vaya, nice. Buena música de fondo. Tururú. Mi canal no se llama Twitter Go. El hashtag Twitter Go es porque soy Twitter. Mi canal Go por Pokémon Go. Así como antes. Es que también antes hacía otras series más continuamente de Pokémon. Como Pokémon Duel. Entonces había también un hashtag 8XR Duel. Y creo que para Let's Go era 8XR LG, pero ya no me acuerdo eso. No, no. ¿Me conviene subir un Deoxys normal 98? Si de verdad quieres, ¿por qué no? Pero no vas a conseguir muchísimo, la verdad. Voy a reiniciar esto, porque a veces sucede que por varias personas mandándose se traban y no salen otras. Me conviene... No sé ya... Es que estoy subiendo. Legendarios podrían... ¿A qué legendario le pondría? Bueno... ¿Tengo algún legendario con todo el movimiento? Creo que no. Este directo podríamos hacer un gasto masivo de polvo estelar.
No, por, no solo por gastar, digo, pero es algo que quiero hacer hace mucho y tengo los caramelos ya listos. Es como, vamos a gastar por gastar. No, pero bueno, ya vamos a eso. Creo que solo míticos tengo con segundo movimiento. Bueno, puedo fijarme, de hecho. Vamos a ver. Es exclamación, arroba, 3, mob. Esos son todos los que tienen segundo movimiento. Ponemos ampersand, legendarios. Oh, ¿tengo que ponerlo primero? Vamos a ver. Legendarios. Uh-huh, ampersand, exclamación. Es que creo que la exclamación va a quitarlos. ¿Hay manera de hacer esta búsqueda? Termino de escribirlo para ver. Pero creo que no. Si no, no, porque la exclamación detiene eso. Bueno, en fin. Estoy casi seguro que no. Creo que solo. O sea, lo que me refiero es que son míticos con los que tengo doble movimiento: con Jirachi, con Deoxys y con Melmetal. Sí, no, ningún legendario lo tengo con segundo movimiento. Aunque Giratina me tienta por ser Giratina, pero de momento no hay necesidad de hacer eso. Sí, no, no. No, 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 no. Ahora, ¿cuál es el gasto gigante que estoy diciendo hacer? No sé si lo vaya a hacer hoy, pero místicamente tiene 100. Míticamente tiene 100 caramelos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Como que no está cargando, porque no es que ni siquiera. Ahora, vaya. Ahora que uno lo dice. Para tercer movimiento es move. Ah, sí, el 3. Siempre creo que era con el. Bueno, pues que en todo caso igual involucra el signo. Bueno, es que en todo caso sí me funciona con el 3. Este 3 que hace ahí de la vida, entonces. De todos modos. Igual creo que no me va a permitir. Ah, tal vez sí. Ya que ahí funcionaron dos filtros a la vez, así que puede que eso sea el problema. Nope. O puede que sea que tenga que estar juntos, o pasa a veces. No, 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 siempre entra en función. Ah, bueno, que estoy. Dios mío. Dios mío. Necesito música de fail, por favor. Ay, Dios mío. No me puede salir ninguno porque no tengo ningún legendario con segundo movimiento. Ay, vaya. Bueno. Vaya, vaya, vaya. Eso explica tantas cosas en el universo. Mi uno lo tiene. Melmetal, sí, ahí está, por ejemplo. Dios mío, ¿era singular en español que lo ponen? Sí. Madre Dios. Los fails a la orden del día. Podría poner un emoji para las Fs. No sé qué. Me va a ocurrir algo. Porque un emoji para las Fs creo que es algo muy necesario. Ay, Dios mío. Entonces el filtro sí estaba funcionando. Y estaba mostrando el número correcto. Que es cero. Vaya, vaya, vaya. Steven y sus gastos de polvo. Sí, pero es que de verdad quiero ponerle el segundo movimiento a Mew. Hace mucho quiero hacerlo y Mew me gusta mucho. Usted me ha visto usarlo infinidad de veces. Lo que me pregunto es, ¿existe otro movimiento que se agarra algo a pesar de que no sea bueno? Es que tiene garra umbría, garra dragón. ¿Tiene garra metal? Solo por los dólares, no es algo que quiera, ni que me parezca una buena idea. No. Tiene, a ver, vamos a traducirlos todos a ver si me acuerdo todos los nombres. Tiene psicocarga. Oh, tiene avalancha. Tiene hierbalazo, tiene surf, tiene onda certera. Sí. Tiene garra dragón, rayo hielo, pulso umbrío, flame charge. Eso es nitrocarga, creo. Terra temblor, roca afilada, rayo solar, voltio cruel, sofoco, patada baja, brillo mágico, foco resplandor, ventisca, poder pasado, poder viejo, iba a decir. Poder viejo, energibola, girobola. Hiperrayo, porque se me olvidó, psíquico, trueno y rayo. Eso es lo que tiene de movimientos de carga. Avalancha suena muy sexy. Y psicocarga suena muy sexy también. Simil de polvo, le pongo el segundo. Sí, son simil.
Mañana like por ese segundo ataque, Mew. Eso digo yo. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos estamos ahorita en directo? Amigo. Amigo. 300. Es una gastada de polvo estelar macio. Así que 300 likes. 300 likes. ¡Oye, sale el Chandelure! ¡Lol! Bien, sí se actualizó. Bien. Bien hecho. No, Discord no. Bien hecho. YouTube, bien hecho. Qué bien. El Chandelure reitero que es por ahora. Pero uno para las Fs me suena fuertemente. Ok, vamos a cambiar este equipo. Así que bueno, si están viendo esto y quieren gastarme ese polvo estelar. Y que Mew sea todavía más crack de lo que ya es. Porque mi Mew es... Y quitamos la ironía. Legendario por sus grandes habilidades y lo crack que es. Así que... Es hora de ponerlo aún más a prueba. O demostrarlo aún más. Vamos a usar cosas no legendarias para este otro, si les parece. Creo que estaría bien... Salir un poco de la norma con eso. Tengo uno maxeado de estos, ¿no? ¿Será que está... está en un gym defendiendo. Lo dejé defendiendo. Cierto. Ah, ok. Vamos a irnos por acá. Y... ¿A quién ponemos? Es que a Self no es... ¡Oh! Sabe, pero a esta. Porque creo que... Sí. Sí, hagamos eso. ¡Wow! Los me gustas escalaron. Y es que ¿saben? También tiene mucho sentido en este directo, ya que son batallas en Master. Creo que ese es el momento de... Si es que hay algún momento correcto para suponerles un movimiento a ese Mew, es ahora. Y hay más que suficientes de ustedes como para que hagamos eso. Así que adelante, vayan dejando esos likes. Y apoyen que Mew consiga su segundo movimiento por fin. Que lo ha estado esperando un gran, gran tiempo. Celebi puede ser útil en Liga Super. Ah, es relativo. Celebi tiene, o sea, tiene buenos números porque tiene lo mismo que Mew y que Celebi. Hey, que, what? Y también. Y que Jirachi. Pero la realidad de las cosas es que... El set de movimientos determina todo en ese caso. En esos casos. Y pues... No es la mejor situación, la verdad. Lastimosamente no tiene un set... Bastante decente. Ahí veo llorando el fondo, no es un gato. Voy a registrar Deoxys, bien. Van por medio camino con los likes. Por si acaso. 300 likes. Y hay más que suficientes personas para lograrlo. Y sí, es una meta alta porque es un gasto alto. Creo que es justo. Así que vamos allá. ¿Quién viene? Ok. Vamos a hacer esto todo lo posible. Ok, ahora sí. Vamos para allá. Creo que este emoji es adecuado para las F. Es muy cierto. Es muy cierto. Tiene un buen punto. Tiene un muy buen punto. Es que es un emoji tan expresivo. Eso es de un video. Que ni siquiera era nada triste lo que estaba hablando. Solo que tenía... Me ha pasado algo en mi ojo. Y todo el video pasé incómodo, al punto de que intenté hacer que no se notara lo más posible. No porque me moleste que se noten así, pero para estar cómodo en el video, ¿saben? En general. Y no se logró. Hasta... y alguien tomó ese screenshot perfecto. En el momento perfecto. Y el Johnny Sad nació de esa manera. Creo que fue Fabián, de hecho. Este Melmetal haciendo extragos. ¡Oh, por Dios! Hoy es el día de los nuevos miembros. ¡Muchas gracias! ¡Oh, por Dios! No puedo leer eso. ¿A quién saqué? Bueno. Se llama Fer... Fer. Digámosle Fer. Fer es un buen nombre. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Que, por cierto, para los... Porque ya en este directo van tres. Para los nuevos miembros del canal en Discord. Si ustedes tienen Discord, empezamos por ahí. En Discord, mándenme un mensaje. En el chat general pongan @Johnny y me mencionan ahí para agregarlos al ponerles el rol especial que es Maestros Fantasma, que es lo que son los miembros de mi canal.
Y tienen un chat exclusivo especial para ustedes en los que pueden. O sea, es un chat especial exclusivo solo para la gente que es miembro del canal. Que de hecho se han empezado a agregar entre ellos y están empezando a hacer, pensando en hacer batallas. Así que es bastante cool. Es un poco una mini. Es como una Liga Tanuki extraoficial, a cierto punto. Bueno, hemos ganado. Vamos a darle checkcito. Gracias, Israel Celada. Muchas gracias, Jesús. Ah, ya viene Jesús. Van 168, faltan 100. Oh, no, 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 172 ahora. 172 ahora. ¿Por qué el Melmetal de Ash no era así de pro con los dos ataques? Ash tiene el problema de que tal vez entraba en los pokés, pero no sabe bien utilizarlos a veces. A veces. Y además también tiene la situación de que tiene la maña de los niños. Cuando recién están empezando, que dice como, oh, terremoto es súper fuerte y usa terremoto contra todo. Eso le pasa a Ash también. Así que como que hace el mismo ataque 72.000 veces hasta que buscando tener un resultado. Uf, si ese Melmetal tiene ese rayo, creo que es. Eso es un problema para mí. Es un problema para mí. ¿Cómo compras? Oh, hay varias maneras para hacerlo, amigo. No es simplemente que me digan y ya los agrego. Digo, es obvio que compré y me aseguro que sea alguien que sí es. Ok. ¿Qué Pokémon se genera para vencer a Deoxys de ataque? Fantasma, siniestro, bicho. Giratina, su clave daño fantasma. O sea, hay bastantes opciones bastante buenas. Y sí que tienes que subirlos bastante, tienes que tenerlos bastante subidos para poder hacer el solo. Porque no solo es cosa de buenos IVs, también es una cosa de que tengas altos IVs. ¡Oh, Dios mío! Seba García, muchas gracias. Vaya, por Dios, hoy es el desfile. El desfile de los nuevos miembros del canal. Muchas, muchas gracias. Vaya, que hace 2 segundos estamos diciendo, oh, faltan 10. ¿Quién sabe cuándo pasará? Dios mío, estamos a, a 1000 por hora. Quedan 114 likes para llegar a la meta. Dudo de este Melmetal, pero algo me dice que sí va a tener. Ok. Nice. ¿A quién más tenía yo? Vamos a jugarle feo a ese Latios. Plunk. 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 Hágame su garra, dragón. No me importa. Plunk. No lo puedo hacer. Oh. Vaya, vaya, vaya. Un aplauso a ese Gardevoir lidiando con los enemigos. Esto obviamente no es lo más positivo para mí, pero bueno. Vamos a ver. Uy, Dios, se me olvidó. Estoy tan acostumbrado a hacer. Estaba tan acostumbrado a hacer el avalanche que ya estaba esperándola. ¿Puedo repetir cómo bajar ¿cómo bajarlos? ¿De qué estamos hablando, amigo? Me pareciste recomendado si estoy aquí. Hola. Bienvenido. Estamos a 93 likes. 93 likes y nos gastamos la pasta en el mío. A ver, a ver, a ver. Uf, ah. Rip Felipe. Rip Felipe. Mande de nuevo, Felipe. Rip Felipe, fuertemente. Será recordado como un héroe de la patria. Te hablo cuando termine el directo para que me agrese. Mándalo por Discord, en el chat general, ahí lo pones. Yo tengo Mew, Celebi y Jirachi, tal cual como los conseguí. Los dejo para. Mew y Jirachi son útiles en Liga Super. ¿Hará un nuevo reclutamiento para Liga Tanuki? Seguramente sí en el futuro. No, ahorita no, porque estamos lidiando todavía con el final de los que suban los de la Liga 2. Y es mucha gente, así que no, no quiero lidiar con 4 ligas todos subiendo en paralelo. Así que es un poco complejo. Lo que sí no creo que haga
es agregar a todos los de la Liga 3, si es que lo fuera a hacer, porque no tengo espacio. Slash puede que hasta en algún futuro solo me deje los de la Liga 1. Es igual, no es algo que no esté algo que esté pensando ahorita, pero digo, es que de verdad son muchos espacios. Siendo que uno agrega a todos, ahí sí hay un problema. Pero no, hay que ver. Digo, o sea, ahí va. Sí creo que haré otro. Otro, ¿cómo se llama? Chat separado para eso. ¿Por qué no? ¿Saben? ¿Cuántos Mewtwo tienes pensado atrapar? Lo que quiero es el Shiny. No me interesa el ataque, no me interesan los IVs. Quiero Shiny. Así que los que sean necesarios es la respuesta. Los que sean necesarios es la respuesta. Ok, me falta uno más. ¡Ah! Me desesperé y toqué antes. Con confusión el Undertap a veces duele tanto para efectuar. Porque es tanto lo que hay que esperar. A veces uno se queda como... ¡Oh, ya! No. Ok. Yo puedo hacer lo mismo. Quise entrar a la Liga 3, cada la posibilidad. No, yo no los elijo personalmente. Es una cosa de... Hola. Cuando esté... Hay una... ¿Cómo se llama esto? Un formulario que llenar. Así que los más aptos y variados en general son los que terminan siendo elegidos. O sea, sí, cuando esté el momento, pongan atención en el Discord, que ahí es donde se anuncia y se hace todo esto. Así que no crean que... Yo no lo suelo anunciar aquí porque ayudo a los que de verdad están en Discord que tengan el beneficio adicional. Lo menciono después de que lo activo, pero en directo o algo así, pero sí. Vamos por los 300 links. Vaya. Ya casi. Dios mío, están a full. 226 van por ahora. Likes. Faltan 74 likes más. Ustedes, 74 personas. Es más, 75 que están viendo esto y no han dado su like. Dejen su like, que vamos a gastarnos un buen de polvo estelar en Mew y ponerlo al full con los tres movimientos. Algo que quería hacer hace un buen tiempo y creo que es un muy buen directo para hacer esto. ¿Alguna vez has jugado Pokémon Revolution? Sí lo he jugado. Me parece cool. Creo que es una idea cool. Sí. No me fascina, sinceramente, pero me gusta la idea general que hay detrás de ello. Él no quería llegar a esto. Vaya. El problema es lo que sigue. Oh, creo que me cago todo. Muchas gracias, Maxi. Eso es en Twitch, si no me equivoco. Así que gracias. Sí, estoy casi seguro que eso es en Twitch. Para los que luego digan que Heatran no es bueno, espero que hayan aprendido en este canal. Si han aprendido algo, es que Heatran es bastante decente en PvP y en general. Realmente yo hasta en Raids también lo he utilizado contra los psíquicos. Tanto el grindeo que tuve que hacer ese Dragonite. Creo que aún no me debería matar. Estoy casi seguro, pero vamos a descubrirlo. Si no, no me mata. De hecho, me queda hasta casi que para otra garra dragón. Ahí está. Y me arriesgué no tocando llamarada, porque tuve que haberlo hecho, sinceramente. Estamos a 34 likes, nada más. 34 likes. Y ponemos segundo movimiento de ese Mew. GG, 100.000 de polvo estelar. 100.000 de polvo estelar. Tengo mi Mew Liga 1500. ¿Vale la pena lo maxeo? Vale la pena. Vale la pena también maxeado, no se los voy a negar. Mew es muy bueno. Mew es muy, muy bueno. Ok, vamos contra Arturo. Arturo. Ah, ¿por qué no? Vamos a cambiar este. ¿Por qué no? Usemos un poco de todo. Que es un poco la idea de esto. Creo que tengo que curar a estos que están así, porque no los puedo usar así. ¿Por qué no? No es una buena idea, pero ¿por qué no?
Ya que está en la portada, que por lo menos salga en una batalla. Digo yo. Este Bobby. Vamos a tirarle un Dugan en esa altura. Oh. Oh. Gracias. Eso me preocupó fuertemente por un segundo. Estoy con... No me acuerdo que aprende Self. Si aprende confusión, ¿tengo confusión? Esta velocidad me es sospechosa. Ese vamos hoy nos va a joder. Váyase con su pinche alud a otra batalla. Johnny, ¿usted que juega todos los días? ¿Cuánto polvo acumula por...? Oh, no tanto, amigo. No tanto. Tengo mis épocas de farmeo muy fuerte, no se lo voy a negar. Bueno, y ahorita, de hecho, no juego tanto de estar capturando a lo loco, pero sí juego bastante de estar eclosionando, así que por el otro... Ese es el otro lado de la... De la situación, pero... Depende mucho de la época, sinceramente. Yo no soy de esos que tiene que ir a hacer X cantidad todos los días de polvo estelar. No, la verdad es que no. Pero cuando salgo a farmear, uff. Uff. Sigue defendiendo. Es un video probando Pokémon como Weezing, Grimer u otros que no se usan en Liga 1500. No es mala idea. Oh, ay, Dios. Se me fue uno por estar tonteando. Creo que igual, sí, igual me dan excelente. Ok. Defendiendo a muerte a ese Metagross que me va a recibir con un golpe en la cara. Correcto. ¿Es tan necesario la IV en PvP? Es tan necesario como en Gyms y Raids. Que hace un beneficio extra, pero no es 100% necesario. Es la misma situación. Tiene un extra cool que ayuda, pero no es el final de tu equipo si no tienes algo... Con los IVs ideales. Ok, ¿quién sigue? Esto puede... ¡Oh! ¡Ah! Si lo hubiera logrado hacer, maldita sea. ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo van los likes? Solo quedan 13 likes. Bobby. Che, Bobby. No, Bobby no. Hay un Iron Bobby. Ah, normal. Sería genial y divertido volver a ver el PvP de la ruleta que ve. Eso no es lo que he dejado de hacer, simplemente es que no lo he hecho en un tiempo, pero eso es lo que haré eventualmente. La verdad es que quiero tener como el... Tener un día que tenga ganas de hacerlo, porque eso conlleva lo suyo. Que a veces esos directos son un poco más relax, pero sí que lo haré de vuelta. No se ha ido. No he borrado la aplicación de la ruleta, ahí está. Ahí está. ¿Sabes que Arturo me ha inspirado? Vamos a hacer un team como lo están viendo. El problema es que ya estamos bajando mucho ahí. ¿Saben qué? No, vámonos a full legacies. Un legacy viejo y un legacy nuevo. Me gusta la idea. ¿Por qué no? Por los loles. ¡Por Dios! Por Dios, llegó la hora. Hemos llegado a los 300 likes. Ah, Dios mío. Bueno, Giratina también muy bueno, pero... Pude haber puesto dos Giratinas y no dos Gengar. Pude. Duró como que más de lo que esperaba yo. Ok. Ok, esas tenemos. Ok, está bien. ¿Que haya gente que haya conseguido todos los shinies que han salido en Go, te refieres? ¿O todos los shinies de los juegos regulares? La respuesta es sí en ambos casos. Pero sí. Hay gente que, bueno, y además que están los intercambios, digo, hay que tomar eso en cuenta. ¿Solo tiene agua lodosa? Interesante. Ya no gastamos escudos.
Solo tiene una baldosa. Lo descubrimos y huyó. Lo descubrimos y decidió huir. Ok. Vaya, vaya, vaya. Lo cachamos. Con las manos en el agua lodosa. Bola sombra. Ok. No. Mantengámonos con gelatina por ahora. ¿Me está intentando farmear? No sé qué. No, no me está intentando farmear, claramente. Pero, ¿qué tienes tú, amigo mío? Ah, es surf, ok. Él tiene ventisca, ¿no? Milotic, si no me equivoco. No, tal vez debí haberme lo guardado, pero de todos modos no quiero arriesgarme que me surfe y me termine botando a gelatina. Ah, volvió nuestro amigo. Y volvió a irse nuestro amigo. Vaya por... Oh. Esto me da miedo. Esto no es nada bueno. Esto me da todavía más miedo. Oh, Dios mío. Bueno. Fue lindo mientras duró. Le hicimos bastante más daño de lo que esperaba. El problema es esto. Y seguramente será triturar, supongo. Siendo que lo tiene con... Con mordisco. Sucedió lo que tenía que suceder. Sucedió lo que tenía que suceder. Pero bueno, vamos a ir a... ¿Cómo te llamo? ¿De directo? Oh, está bien. Vamos a hacer unas batallas más. Oh, un Dratini. Normalini. Pero un Dratini nunca se desprecia, la verdad. Ven conmigo. ¿Crees que algún día se podría terminar de jugar Pokémon GO con todas las generaciones con... o sea, ¿terminar? Yo no creo que por más que saquen todas las generaciones, incluida la novena, sí, dije novena, no octava. Porque digo, para aquel tiempo en el que estén todas las generaciones hasta la octava, ya estaremos en camino a la novena, en tanto en GO como en los juegos principales. Y eso es lo que creo que ellos quieren terminar haciendo. Que se van a terminar sincronizando ambas cosas. Y creo que en algún punto en el futuro debutarán nuevas generaciones en ambos sitios. A la vez en ambos sitios. Pero bueno, es hora. Espero que haya suerte, eso es lo que espero. Los 100.000 es lo que es, no pasa nada, no, estoy bien. Pero, gracias a ustedes, es hora de que Mew aprenda. Segundo ataque cargado. Y ese ataque es... Cambiable, ok. Cambiable. No quiero gastarme 18.000 movimientos, así que vamos a gastar tal vez 3. O si nos sale lo que buscamos, pues bueno, no hay que hacer más. A ver. Psicocarga, avalancha, surf no estaría mal. Podría conformarme por el momento con... Vaya. Ok, vamos a hacer otro más. Avalancha. Así se quedó. Así se quedó. Vaya, de hecho avalancha está bastante bien. Nice. Bien, Mew. Mew es un maldito crack, es increíble. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Tengo una invitación de batalla sobre el... Ok. Nice, Mew, Dios, qué maldito crack. Vamos a poner el equipo clásico invencible, creo yo. Creo que lo que hay que hacer es lo justo. Ok, ¿acepta el desafío? What? Voy a salirme de esto porque creo que está mal. Y la de Kathy creo que se canceló. Ok. Ok. Mi Mew tiene un montón de suerte, tengo que ser honesto. Cuando le puse el primer ataque Garrombría, me salió a mí, fuera de directo, me salió como en... ¿Fue Garrombría el primero o Garra Dragón? Creo que fue Garra Dragón. En fin, gasté como 7, 8 MTs, que no... Digo, para Mew, créanme, no es nada. Luego en directo gasté 2 MTs para Garrombría, y ahora en directo gasté otra vez 2 MTs para Avalancha. Nada mal. Nada mal. Cambié sin querer Puño Meteoro a mi meta, Groshan. Uf, lo siento. Si tuvieras que identificarte con un Pokémon, ¿cuál sería? ¿Identificarme en qué sentido? ¿Como en actitud o algo así? No sé, tal vez Gengar puede ser. No sé, es que no estoy seguro. Puede ser Gengar, creo que la actitud de Gengar me cae bien. Mi Mew es 91, de hecho creo que tiene puesto el 91.
No sé qué pasó. Ok. Hemos revivido. Ok, démosle pues. What? Esperando que Hinagato él acepte el desafío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Típico, típico, típico. Ok. Okay. Es muy relativo. Voy a guardármelo. Lo que imaginé. Ese es uno que se ve que es directo de día a la comunidad. Sin cambio ni nada. Para. O por lo menos así me lo parece. Digo, también puede estar maxeado. Porque vamos a es una malita bestia. Pero tendría que tener los ataques. Me gasté 30 MTs y no me salió Gara Dragón para mi Mew. Es lo que digo. Mi Mew tiene mucha suerte. Ha tenido una barbaridad de suerte. Que para los tres movimientos me haya gastado tan poquito en total. Hay gente que para un solo movimiento se ha gastado más que yo. Lo que yo me gasté para los tres. No, saben. Vamos a mantenernos. Riesgos. ¿Tienes planeado algún día participar en el torneo mundial? Eso no se decide, eso se gana, digamos. Así que ahí sí que no puedo hacer más que esforzarme en la segunda temporada. Bueno, en términos de Silver Road en la segunda temporada, en términos de los torneos oficiales de Go, hay que ver cómo lo vaya a hacer, pero que lo voy a intentar, lo voy a intentar. Cambió y se... es que mi Heatran es el contra de todas las cosas. ¡Vamos! ¡Uy! Así me gusta Heatran. Heatran siendo un crack. En HD... No, en HD no estamos, lo siento. Lo siento, Heatran. Pero igual, Heatran siendo un crack. Esa es la actitud. Ahora vamos por acá. Ok. Me vi solo con Garumbria, nice. No debí, pero de todos modos siento que ya tenía ese ataque cerca y la verdad es que prefiero no arriesgarme y cargué de más, así que tengo la opción, pero él va a venir con su ataque de una vez, así que vamos a ver qué pasa. Oh, me falta poquito, lo hice, bien. Por Dios. Ok. Aquí tuve que cambiar la tónica porque aquí obviamente él venía contra Mew, así que tuve que protegerlo. Yo puse todo aquí en Navidad, saldrá Snubbur Shiny Standard con collarín. Ah, eso es de lo Standard de fijo. Snubbur no lo sé, ya que estaría saliendo Standard y además con objeto y todo el rollo. Así que ahí, eso sí no lo sé, pero Standard lo veo. ¿Cómo puedo participar? No se puede, hay que tener en amistad 3, así que no se puede. Uf, ok. Y no uso mío, sí lo sé, pero es que la batalla no, ameritaba un ángulo diferente. Que igual, digo, le pusimos el ataque, pero no solo es para esa batalla, es para todas las demás. ¿De quién más? Y para los raids por venir, digo, eso es interesante para mí, porque ahora tiene Garra Umbría, que le carga rápido, tiene Avalancha, que es spammer en ambos ámbitos del juego. Así que podría potencialmente ponerlo como atacante rock en alguna situación. No sé yo. No va a ser el mejor atacante rock, eso me queda claro, pero bueno. ¿Qué pasa con Nagato que todas las batallas fallan? Y además ahora me está saliendo en fin. Nagato, ¿qué estás haciendo? Masters, no estoy seguro. Puede que haga un directo esta semana. Pero no pretendo cubrirlo más allá que directos, la verdad. Creo que es la mejor manera. Es que es un juego que, sinceramente, es mucho mejor de jugar que de cubrir. Por la razón, la módica razón de que... es un juego que requiere mucho, mucho farmeo.
y la gran mayoría del gameplay es farmeo. Y un video que sea de farmeo no me suena tan entretenido. Tal vez un ratito puede ser, pero si son, es una hora del mismo, solo para acumular ciertos objetos y demás, no lo veo yo tan bien. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Eso es tan malo para ambos. Es igual de malo para ambos. Palabras. Ey, qué bien. Me gusta mucho que mi Mew esté en esta situación, la verdad. Este es el que quería que fuera el primero, el que le pusiera segundo movimiento, la verdad. Pero bueno. ¿Sé que estaba acariciando Snivy? No sé. Ok. No debía haber hecho eso. Creo que igual Gar Aragón le pega más. Oh, bueno, podemos averiguarlo. Lo que me gusta es que los dos se cargan igual de rápido, así que voy a hacer spammer como si no hubiera un mañana. Creo que eso es una buena combinación. Oh, no, se carga más rápido Gar Aragón. Ahí tiene un hit menos de Gar Umbreon. Ok. Pero igual, digo, la diferencia tampoco es tan... No. Estaba en lo correcto. Oh, vaya, no, son varios hits más. Ok. Yo tengo Mew igual que el tuyo, pero en 1500 debo decir que funciona igual de bien. Sí, Mew es muy bueno. Oh. Ok. El lunes en la noche salí de fiesta y conseguí Feebas Shiny. Y de seguido Absol Shiny. Vaya. Pero qué suerte, ¿no? Anillo Ignio, por más que sea la situación que sea, va a pegar un montón. ¡Oh! Gara Dragón. Por algo lo hizo tan rápido, ya lo tenía puesto, sí, Gara Dragón. Ok, tampoco me hace tanto. Bueno, es que Gira tiene su maldito tanque, esa es la cosa. Él sabe lo que estoy haciendo. Él sabe lo que estoy haciendo. No voy a dejarle porque ya debería venir de vuelta. Op. Amigo. Ok, revivió. Pump. Ok, ¿quién es el que me queda? Queda Melmetal. Queda Melmetal. Ok. A ver. Vamos a vencerlo. Que se vaya. Ahora sí, ¿quién queda? Oh, nuestro amigo Gengar. Bueno, aquí se ve justo. ¿Vieron el output de daño? Para los que les queda la duda, sí. Y además que también la resistencia, digo, no solo eso. Es el por qué Gira tienes mejor que Gengar en general, realmente. Pero bueno, es obvio. También estamos comparándolo con un legendario. No, eso da un rato serio. Tauros Shiny de Won y yo me la creí, vaya. Qué suerte. Vamos a ver, hagamos una batalla más. Ya llevamos más de una hora. ¿Para cuándo Team Farm? Otros, que usted no ha estado estos días. Hemos estado haciendo esto, eso estos días. Con Masters. Lo que hicimos, digo, para los que quieran cobertura mía de Masters, sí que estamos jugando. No sé hablar. Hemos estado jugando Masters en las llamadas de Discord bastante. Y digo, es un grupo grande. De hecho, que se forman varios grupitos de farmeo. Así que, invitados, porque ya que no puede jugar cooperativo, es un buen lugar para subir. Y además que en el Discord no solo está hay cosas de Go, también hay un chat de Masters y de Pokémon Duel y otras cosas de ¿cómo se llama? De Showdown, de Escudo y Espada y de muchas otras cosas. Así que invitados a unirse. Hagamos una batalla más, no sé quién sea, a ver quién viene y es el contrincante final de este directo. Y con esto concluimos por ahora. Quiero hacer otro directo de estos en el futuro. Les digo, no va a ser mañana, pero... Pero sí quiero hacer otro de estos porque a mí me ayuda a subir la medalla de Masters, de batallas en Master, que la verdad es que quiero. Quiero tener bastante subida esa medalla, así que hay que ver.
Hoy me salió Vulpix Alola Shiny Salvaje, que no pude con muchos dos, pero prefiero que sí. Hoy me salió a mí un Vulpix Alola 98, normal, pero 98. Arturo. Ajá. Eso pensé. Para. Yo ahorita tengo algún huevo. Oh, vaya. Bueno, eso lo cocinaré mañana temprano. todavía están defendiendo. Vaya, vaya, vaya. Mimi tiene garra umbría, psicocarga. Debería buscar tener garra dragón. Psicocarga está bastante bien. De hecho, es bueno porque es rápido y es stab. De hecho, no es una mala opción. Esa es una de las opciones que hubiera gustado que me saliese también. Pero digo, ya que me salió avalancha, creo que a cierto punto lo prefiero. Me agrega una cobertura estúpidamente grande. Pero no estás mal. En absoluto no estás mal. Vaya, el juego anda cargando a lo tonto. Ok. Se quitó el error y... Consejo, tengo un Sneasel sin IVs y si lo evoluciono pasa a los 1500. Dicen que lo evoluciono o lo maxeo a 1500 para PvP. Hay gente que usa Sneasel en la Liga de 1500. Es una de esas cosas que la gente nunca va a venir. Y tiene su rollo, no crean. Hay muchos Pokés que tienen esa situación. Con Bellsunn pasó eso en su. Creo que fue la Copa Arcoíris, no me acuerdo. Con. He escuchado. Tengo un amigo, de hecho, que usó a Exeggute en la Copa Arcoíris. Tengo. ¿Qué más? Grimer también tiene esa situación. Que Grimer. Los dos Grimers tienen sus rollos en PvP. Geodude de Alola en la Copa. No me acuerdo qué Copa fue. Que estaban los Geodude, Graveler y Golem como destacados. Y Geodude maxeado era una opción. Así que hay varios Pokés que tienen esa situación, amigo. Va, es una canción perfecta para despedir el directo. Es más felicidad. Vean que todavía me sale Nagato. Este Nagato anda haciendo cosas malvadas en el mundo. Ok, batalla final. Aplausos. Ok. No estaba cargando avalancha, estaba pasándome un poco. Oh, es ese Swampert. Ok. Oh, me bajó el ataque el hijo de su Swampert madre. ¿Cómo escribió los números así? Aquí arriba a la derecha hay una guía sobre eso. Así que te invito a verlo. Ok. Igual él sabe que ya he cargado una barbaridad, así que aquí le viene el resultado. La Copa Jungla, sí. Oh. Oh. Bueno, esta va a ser una batalla larga. Madre de Arceus. Ay, Dios, y más si no lo doy excelente. Oh, por Dios. Uf. Oh, por. Oh, ay, 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 ay. Ok, vamos a sentarnos. Puede que se nos acabe el tiempo. Puede que se nos acabe el tiempo. Oh, vaya, esto sí que nadie más lo vio venir. Top 10 batallas del anime. Oh, vaya, vaya, vaya. Vamos a poner. ¿Qué ataque tendrá? Eso puede ser problemático. Oh, es problemático. Aunque claramente lo carga hiper lento. Vamos a intentar hacer esto. Creo que eso es una buena idea. Ok. Ya dije que lo cambié, pero bueno, no hay de otra. Bueno. Oh, la música ya la tiene justamente. Pues qué bien, porque es el que viene.
Sacar el tiempo y decir. Bueno, no sé, porque también pega bastante por su parte. Lo malo es que no sabemos cuál es el tercero. Ese es el problema. Quiere defender a ese Swampert de capa y espada, ok. Vamos a ver. Sigo vivo. Ok. A ver quién viene. Viene nuestra amiga Blissey. Che Blissey. A ver, hay que decir, porque ahí lo ve gente que va a salir de este directo diciendo, oh, tengo que usar a Blissey a partir de... A ver. Paréntesis. Tomen en cuenta que Blissey, él sabe que está batallando contra alguien que va a usar a Giratina y a Mew, o sea, dos atacantes fantasma. En este caso, digo. Por lo que sabe que Blissey va a resistir como los dioses. Ya de por sí lo hace, pero el daño fantasma. Así que, por si acaso, no solo es una cosa que tenga buenas estadísticas, tiene un buen contexto general bajo el que está sucediendo la batalla, digo. Por si acaso. Lo dicho. Turu, 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 turu. Se movió eso. Ah, no, sí está bien. Yo, ¿qué está pasando ahí? Ay, Dios, le di revancha. No. Ok. Vamos a caer por aquí. Creo que es un buen momento. No, lo siento, Felipe. Ya hemos terminado. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que jugar en Liga Master de vez en cuando, por cambiar un poco, no está nada mal. Puede que hagamos algo así con Liga Ultra. Y sé que vamos a hacer otro así con Liga Master, porque les digo, me ayudó para mi medalla también. Además que es cool cambiar un poco de situaciones de batalla también. Así que bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó el video, dejen su like. Suscríbanse para más. Vayan a Discord, que está abajo en la descripción. El primer enlace... en la descripción está el Discord para que se unan. Vayan allá, hay muchos chats interesantes y útiles de Go y de otras cosas y juegos de Pokémon y de otras cosas en general, de hecho, también. Así que nada más por allá y en el próximo episodio con más. Adiós.